entra ganas de reírme. Me entra ganas de reírme cuando veo el día que voy a pasar aquí. ¡Un espectáculo, señores! ¡Un espectáculo! Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más, señores. Sí, otra vez estamos de pesca. Y las veces que haga falta salimos de pesca, siempre y cuando se pueda. Hoy tenemos un bonito día, señores. La mar plancha. No me va a molestar nadie. Así que voy a empezar ya a apuntar las cañas, señores, que tengo muchas ganas de tenerlas al agua. Y a ver si la liamos hoy. Vamos a empatear el anzuelo con un 0,40. En este caso, un anzuelo del 1. Y vamos a ponerlo para la tita. La gaviota es cantando de buena mañana. ¡Hala! ¿Es que acaso se puede pedir más? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ahí está. Metro y medio, 2 metros más o menos. Vamos a hacer canutos de latita, señores. Mirad qué titas tenemos, mirad qué titas. Vamos a hacer canutitos. Un poquito de ligra. Bueno, señores, vamos a hacer canutitos muy pequeños porque quiero lanzar lejos. Y en la primera caña llevamos plomo pasado con tope de silicona y plomo de 100, línea madre U040, igual que la otra. La otra también llevamos U040. Vamos a intentar primero a la primera hora de la mañana con tita y luego ya vamos viendo a ver cómo va la cosa. Pero aquí llevamos un triple. Con plomo de 100, vamos a ir con la primera, señores. Una vamos a tirar recto y la otra vamos a tirar en el lateral, justo donde está el sol. Ahí quiero lanzarla. Perfecto.
Mientras va bajando, vamos a lanzar la otra. Perfecto. Bueno, mientras va cayendo esto también, apretamos la otra. Ahora la otra. Como hay mucha profundidad mientras cae al plomo, pues hay que tensarlo siempre un poquito más. Nada, señores, ahí están las dos plantadas y ahora toca disfrutar la mañana. Toca disfrutar la mañana, señores, no queda otra. Y voy preparando también otra gameta con 0,40 para la pata de pulpo y a trocitos para lanzar más lejos. Le he preparado otra pata de pulpo para tenerlo aquí. Una gameta de 0,50 y con un anzuelo del 3,0. Llevamos toda la mañana con las titas y no hay manera de tocarla, así que vamos a pasar, señores, a una patita de pulpo. Ni siquiera la han tocado. Intacta. Bueno. La idea que he hecho ahora es cambiar el aparejo y he hecho la gameta que sea lo más alto posible y la línea del plomo lo he puesto a 1,5 metros desde aquí y esta es la idea, que esté el cebo lo más elevado posible. Quizás un poco el cebo más elevado será más visible. Bastante viento del lateral, solo que no va a ser una panza. La cosa está más que parada desde esta mañana, ni una picada, pero ni siquiera mover el puntero. Es brutal, es brutal. Saco los cebos y están intactos, ni siquiera los tocan. Estoy poniendo canutos más grandes, a ver si cambiando tenemos más suerte, pero ya os digo, está la cosa muy, muy, pero que muy parada. También es cierto que el agua está como si fuese una balsa, pero bueno. Mirad qué canutos le estoy ofreciendo y lo está rechazando. Vamos a tener una picada y veremos a ver si nos roca. Tenemos algo. Veremos a ver porque el salabre no lo podré sacar.
Bueno, un bonito bagre. Qué bonito, señores. Mirad qué preciosidad. Tendrá los 400 gramos, ¿sí? Viene clavado. Viene clavado, señores. Me hubiese gustado liberarlo, pero ya echa sangre. Bueno, señores, otra jornadita más. La verdad que ha sido una jornada bastante dura, muy poca actividad, pero tenemos que estar agradecidos. Hemos tocado escama, siempre la mar, tenemos que estar agradecidos y lo que nos den hay que agradecerlo. He disfrutado del día, la verdad, bastante. Me hubiese gustado, por supuesto, tener un poco más de actividad para estar entretenido, hacer aparejos, pero ya os digo, estaba la cosa parada. Solamente tener una picada en el día, una picada nada más. Así que nada, señores, lo dejamos en este punto y os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.